Hola a todos, ¿cómo estás? Yo soy Ariadna, de las manos también pueden hablar y me da muchísimo gusto estar con cada uno de ustedes y quiero agradecer muy en especial a Casa Naranjos por hacer posible este taller y a todo su equipo para hacer que el día de hoy, las manos también pueden hablar de alguna manera, está presente en Distrito Tec. Y bueno, comenzamos con esta presentación y este mini taller. Muchas gracias. ¿Me pueden compartir pantalla, chicos, por favor? Muchísimas gracias. Siguiente, por favor. Bueno, pues me presento de nuevo. Soy Ariana Lutrillo Arellano. Tengo una maestría en educación por parte del Tecnológico de Monterrey. Soy licenciada en lenguas modernas por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Soy profesor de cátedra en Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla. Soy socio en la formación TEC aquí en Campus Puebla. Soy fundador y CEO de dos proyectos. Las manos también pueden hablar y escuchemos a las manos hablar. Es un programa de radio que se desprende del programa principal. Las manos también pueden hablar. También soy traductor y también soy profesor de lengua de señas mexicana para adultos oyentes. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, un poquito de introducción. ¿Qué es la lengua de señas mexicana? Pues la lengua de señas mexicana es el idioma materno o nativo de las comunidades sordas en México. Tiene una comunidad propia, gramática propia, cultura propia y se le reconoce como lengua materna desde junio del 2005. Y esta semana, como ya lo vieron en las publicaciones, se celebra la Semana Internacional de la Lengua de Señas y de la Comunidad de Personas Sordas. ¿Le podrían dar clic, por favor, al enlace que aparece a un ladito? Al de verde. Muchas gracias. Bueno, pues mientras le dan le compartir a ese enlace, las manos también pueden hablar. Se dedica especialmente a dar clases de lengua de señas mexicana a adultos oyentes. En su mayoría son alumnos y profesores que están en servicio ya en servicio, pero docentes de educación especial. Actualmente las manos también pueden hablar. Hice una vinculación con TEC de Monterrey y es el curso enfocado a alumnos de comunidad TIC. El video, por favor, muchas gracias.
Perfecto, muchas gracias. ¿Podemos pasar a la presentación? Muchas gracias. Bueno, acá les dejo una gráfica hecha por el INEGI en el año 2017 de las discapacidades que hay en el estado de Puebla y en las ciudades de Puebla. Como les comento a mis alumnos de lengua de señas, de todas las discapacidades, la menos visible es la discapacidad auditiva, puesto hasta que vemos a alguien signar, es cuando nos damos cuenta que está haciendo uso de su lengua materna, que es la lengua de señas mexicana. Cabe aclarar que la lengua de señas no es universal. Cada país tiene su propio sistema de lengua de señas. Y aún así, en México, que es la lengua de señas mexicana, la lengua oficial de la comunidad lingüística de sordos, cada región y cada comunidad de sordos tiene, como en el lenguaje oral, tienen sus regionalismos y modismos. Así pasa de igual forma en la lengua de señas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y ahora sí. Les platico más de lleno que es las manos también pueden hablar. Las manos también pueden hablar, pues es un programa dedicado a la enseñanza, aprendizaje de la lengua de señas mexicana para adultos oyentes, con la finalidad de acercar a la persona oyente a la comunidad de sordos a través de la enseñanza, aprendizaje de su lengua de señas. Siguiente, por favor. Como lo mencioné hace unos momentos, las manos también pueden hablar. En el mes de noviembre, el 5 de noviembre, cumple 10 años desde su nacimiento. En el año 2019, las manos también pueden hablar. Llega a Campus Puebla a través de una vinculación con la FETEC y LIFE, que son dos de las comunidades estudiantiles con las que cuenta TEC de Monterrey. Y con el TEC de Monterrey creamos los cursos Las Manos TEC, que es igual enseñanza-aprendizaje de la lengua de señas mexicana para comunidad TEC, con un modelo educativo basado en competencias, que es uno de los modelos educativos que TEC de Monterrey lleva a cabo en sus unidades de formación, ya sea prepa-TEC o profesional. Siguiente diapositiva, por favor. Como les comenté, en el año 2017 nace la segunda, bueno, otro de los bracitos de Las Manos También Pueden Hablar, que es Escuchemos a las Manos Hablar. Es un programa dedicado a la difusión de todas aquellas personas que se dedican o sus actividades profesionales las enfocan y dedican a la inclusión de la persona con discapacidad, y lo que pretende esta estación de radio a través de podcast es visibilizar las actividades que se están haciendo en pro de la inclusión. Siguiente, por favor. Actualmente, este programa de radio, bueno, antes de pandemia, se grababa en el Centro de Medios de Campus Puebla, de TEC de Monterrey. Bueno, ¿y qué es lo que nos trae aquí? Aprender señas. Debido a la pandemia, pues todas nuestras formas
enseñanza, aprendizaje tuvieron que cambiar radicalmente. Estoy muy agradecida con el proyecto Slow Yo de Campus Monterrey y ellas lideran porque las manos fue de los 5 proyectos seleccionados para generar una propuesta de mejora en el programa como tal. Y creamos con un grupo de profesionales y muy interesados en la lengua de señas, creamos las manos en la nube. ¿Qué es esto? Que las manos se muda en su totalidad a un contexto totalmente digital, con contenido, herramientas educativas digitales, para no perder esa esencia que tienen las manos. Teco, las manos también pueden hablar en su concepto presencial, sino nos tenemos que acercar a pesar de estar a través de pantalla a nuestros alumnos. Y sobre todo en esta época de pandemia necesitamos más acercamiento y más ese sentido humano con nuestros chicos. Entonces, pues vamos a empezar un poquito a aprender algunos conceptos básicos o campos semánticos en lengua de señas. ¿Cuáles son estos campos semánticos que vamos a aprender hoy? Este es el abecedario en alfabeto manual de lengua de señas mexicana, los colores, y vamos a jugar una actividad que hicimos ya con este nuevo currículo que presenta las manos de digitalizarse. Pues empezamos. Antes que nada, quiero aclarar que por configuración todo mi signado se va a ver que lo signo con la mano izquierda, pero realmente con la que estoy signando es mi mano derecha. Cabe aclarar que para asignar no necesitamos elegir una mano. Si nos acomodamos con la izquierda o con la derecha o con ambas, es correcto, ¿vale? Así se le denomina. Mi mano dominante es la derecha. Con esta van a ver que marco un poquito más la seña y mi mano base o mi mano de apoyo es mi mano izquierda. En condiciones normales, los intérpretes o el intérprete signan un poquito más rápido. Mi signado es un poquito lento, pero sí lo entienden mis alumnos. Entonces, vamos primero. Cuando es nuestra primera vez signando, no vamos de lleno al signado. Vamos a hacer unos pequeños ejercicios con nuestras manitos. Abrimos, cerramos deditos. Yo no los estoy viendo, pero yo sé que muchos de ustedes, de los que están viendo la transmisión, están conmigo haciendo estos ejercicios. Y por favor, nos vamos a sobar en la parte de acá para calentar un poquito el músculo de ambas manos. También nos sobamos en la parte de acá. Muy bien. Hecho esto, comenzamos. Con esta configuración es la letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K,
L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, como los changuitos, R, S, T, metemos nuestro dedito pulgar entre medio y índice. U, V, W, X, como si jaláramos el gatillo, Y y Z, como el zorro. ¿Vale? Eso es el alfabeto manual en lengua de señas mexicana. Y me voy a presentar con mi nombre en alfabeto manual. Mi nombre con la letra N, nombre, A, T, A, N. O mi seña, que esta me la puso una chica con discapacidad auditiva, mi seña, Ari. Porque acá, porque en este lugar tengo un lunar y ese lunar es mi seña característica que nunca, nunca se me va a quitar. Y mi nombre lo indico con la letra A. Y entonces esto significa Ari o Ariadna. ¿Ok? Tu seña te la debe poner un chico con discapacidad auditiva o una persona sorda. Es como si de ellos te rebautizaran. Perfecto. Entonces, vamos con colores. Si gustan, nos pueden mandar sus comentarios y al final de esta presentación estaré respondiendo todas sus preguntas. Y muchas gracias a Susy de La Paz por el comentario que me mandó. Yo también soy tu super fan y te mando un abrazo y un besote. Muy bien. Color, como si tuviéramos el botecito de pintura y metemos el dedito. Color. Color. Para decir colores, o sea, el plural, colores, como si todo, pero colores. La mayoría de los colores, o bueno, más bien, las palabras para ser configuradas a lengua de señas mexicana, su codificación comienza principalmente con la letra principal. Entonces, extiendo palmita de mi mano base y mi mano dominante configuro la letra A. Azul. Azul. Como si pintara. Configuro mi letra B con mi mano base y no le quito. Blanco. Blanco. Configuro letra B. Configuro de esta manera mi mano base viéndome hacia mí. Violeta, violeta, violeta. Configuro letra M. Yo estiro mis deditos siempre para que mis alumnos vean mucho mejor mi configuración de las señas, pero ustedes pueden configurar de esta manera y no pasa nada. Entonces, morado, morado. Como estamos todavía en el mes patrio, configuro, volteo tantito mi mano así para que vean mi letra R, pero es, ¿vale? Entonces con letra R y mi mano base, rosa, rosa. Y con la letra B, como si tuviera un sombrerito, rosa mexicano, ¿vale? Y esta seña también implica México o la nacionalidad que tenemos, mexicana. ¿Vale? Entonces, configuro mi letra N,
Y de igual manera, yo estiro más los deditos, pero lo puedo hacer de esta manera. Negro. Negro. Muy bien. Configuro, disculpen, mi mano izquierda. Me cuesta un poquito más trabajo de configurar ciertas señas, pero ustedes ven mi mano derecha. Configuro letra C, ambas manos, café, café. ¿Ok? Para denominar café de bebida, hago esto, el color café, configuro café, y como si tomara yo la tacita de café, café, café. ¿Ok? Eso denomina café de bebida, y solo si configuro de esta forma, café de color. Color naranja, perdón, naranja, ya les estaba diciendo limón, naranja. Para configurar verde limón, verde, y ahora sí, ya hago mi carita como si comiera limón, verde limón, y este también indica. Esta señal, la señal de, o bueno, la configuración de la señal de la fruta de limón. Azul y con la letra R, rey. Azul, rey. Para denominar los colores suavecitos o pasteles. Hago el color azul y como si estuviera yo tomando un bomboncito, esto significa suavecito, como si tomara el pan en los colchones Bimbo, que los aplastamos suavecito. Entonces, si yo hago el color morado y después configuro esta señal de suavecito, quiero decir lila o violeta. Otro color es con la A, cierro puñito de mi mano base, amarillo, amarillo. ¿Ok? Para denominar oscuro. Gracias por los comentarios, chicos. Para denominar oscuro, pongo mis dos manitas con la letra O, oscuro. Y para denominar claro, solo abro. Hay maneras para denominar brillo o brillante. Quiero comentar que para denominar el fluorescente, que es muy, muy fuerte y nos lastima a los ojos, a la vista, pego y brilla, ¿vale? Entonces, si vamos a denominar verde fluorescente, verde, acuérdense, color verde fluorescente, ¿ok? Esas son como las diferencias que tenemos para denominar el brillo como de la hada madrina, pues, de algo muy mágico y brillitos que tintinean, brillo, 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 ¿vale? Entonces, ya les di morado, ya les di azul, ya les di naranja, verde, y ahora les voy a dar solo algunas partes del cuerpo para que les dé yo una pequeña demostración de cómo los chicos, bueno, los alumnos de las manos teco, las manos también pueden hablar, aprenden jugando con los campos semánticos. Entonces,
Si tomo mi manita, la derecha, o la que nosotros queramos, derecha. Perdón, mano. Perdón, mano. ¿Cabeza? ¿Pie? Perdón, me canso de hablar. Entonces, mano, cabeza, pie. Derecha, bueno, hacemos la seña del lado que estemos. Yo me voy a ver un poquito como si fuera mi izquierda, pero es mi derecha, derecha, izquierda, arriba, abajo. Entonces, dicho lo anterior, ¿me pudieron pasar, por favor, la ruleta del juego, por favor, chicos? Chicos, me pudieran. Muchísimas gracias. Y ahorita viendo la ruleta, me faltó un color. Rojo o con la letra R. Rojo. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos con los alumnos en la clase? Pues para que ellos no aprendan una lista de señas. De manera aislada y como yo les digo, arbitraria y un poquito aburrida, pues jugamos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La personita que está aquí con nosotros apoyándonos va a girar esa ruleta, por favor. Muy bien. Muchas gracias. Y entonces tocó pie, pie. Yo les voy a repetir varias veces a mis alumnos la seña para que ellos comprendan mi configuración y se lo vayan aprendiendo. Pero las señas no se repiten varias veces, es una sola vez. Y yo se las hago acá arriba porque para que la cámara me dé visualización, pero en contexto presencial, todas las señas se designan a la mitad de mi torso. Entonces, pie azul. ¿Vale? Otra vuelta, por favor. Ah, toco el mismo. A ver. Sí, otra vuelta, muchas gracias. Verde. Tocó. Pie verde. Pie verde. Este juego lo tratamos de adecuar al modelo digital puesto en contexto real, los chicos juegan un twister con el tapetito y con todas las instrucciones de arriba, abajo, derecha, izquierda. Y ellos se divierten muchísimo. Esto es parte de lo que trabajamos en el laboratorio. Ellos lideran. Y lo que estamos trabajando actualmente en las manos Tech Semestre. Agosto, diciembre 2020. Y pues, sin más, esto fue una probadita de lo que venimos trabajando en las manos también pueden hablar o lo que hacemos en los cursos. Y agradecemos a Casa Naranjos, a Oscar, a Marcel, que son las personitas que están detrás de estas cámaras e hicieron llegar esta pequeña demostración o esta pequeña transmisión como un homenaje de parte de todos nosotros a toda la comunidad de sordos
En México, pues los oyentes, lo que queremos es acercarnos a la comunidad de sordos en México y qué mejor manera que aprender el idioma así como aprendemos inglés, francés, japonés, alemán. Bueno, en la universidad siempre nos decían que el idioma de los negocios es el inglés y el idioma del amor es el francés. Y yo desisto un poquito de esa teoría porque para mí el idioma del amor siempre, siempre va a ser la lengua de señas y algo muy, muy importante que recordarles para la lengua de señas. Y es muy importante la iconicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que para expresarnos con la lengua de señas necesitamos nuestra expresión corporal y nuestra expresión facial. No podemos signar algo que denote tristeza si yo me estoy riendo. Ahí no concordaría nuestro contexto y no podemos designar algo que denote alegría y yo estoy enojada. Es muy importante que si no sabemos configurar de manera correcta la seña, nuestra expresión facial y corporal lo da a denotar muchísimo. Así que ahora, si alguno de ustedes tiene comentarios, pues adelante, el momento, hablen ahora o callen hasta el día del examen. Ay, perdón, ustedes no son mis alumnos, pero si alguno de ustedes quisiera formar parte de las manos TEC, son bienvenidos. Muchísimas, muchísimas gracias a todos las personitas que están comentando y muchas, muchas gracias. Y sí, Raquel, muchas, muchas gracias. Ay, Susi, te mando un abrazo. Te quiero mucho, Susi. Muchas, muchas gracias. Gracias a Mariana de Casa Naranjos. Gracias a Marcel de Casa Naranjos. Gracias, Distrito Tech. Muchas gracias. Gracias a toda la comunidad Tech. Les mando un saludo a todos mis alumnos de comunidad Tech, a mis alumnos que me tocó darles Semana Tech hace unas semanas. Muchas gracias. Tecno de Monterrey por hacer esta comunidad y este distrito Tec un algo mucho más así, inclusivo para todos los que todas las personas con alguna discapacidad que soñamos en que las sociedades actuales tengan esa cultura de la inclusión y de la diversidad. Quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes, de las personas que se conectaron, a personas de Comunidad Tech que están igual aquí conectadas. Muchas gracias por estar aquí, por sus comentarios y gracias por ser parte de esta comunidad digital inclusiva y pues los dejo y recuerden que el idioma del amor es la lengua de señas mexicana. Muchas gracias.